Y hola, ¿qué tal? Primero que nada, perdón por no hacer un video de Destiny esta semana. Realmente no sé qué cubrir porque la temporada ya terminó prácticamente y no tendremos nada nuevo hasta el 24 de agosto. Cuando se acabe la temporada y nos den más información de Witch King, ya saben que tendrán contenido aquí en el canal. Pero bueno, si ustedes tienen sugerencias de videos que puedo hacer, déjelas en los comentarios y con todo gusto leeré las sugerencias y veré qué puedo hacer. De todos modos, el tema de hoy es sobre Splitgate. Splitgate es un juego free to play que originalmente salió en 2019, pero después de 2 años, los desarrolladores decidieron darle un look completamente nuevo y también mejorar muchos otros aspectos. Si ven mi canal por Destiny y por Bungie, creo imaginar que también jugaron Halo. Splitgate es similar a Halo. Es un shooter estilo arena 4 contra 4 y ha sido descrito por sus desarrolladores como si combinaran Halo y Portal. El objetivo fue realmente crear un juego que innovara la fórmula de los shooters en el pasado. Juegos que tomaron como inspiración fueron Halo, Quake y Doom. Y se ve muy evidente cuando ven el gameplay. Pueden ver poco de cada juego y honestamente combina muy bien. Debido a que es un juego estilo arena, todos empiezan con las mismas armas y cada jugador tendrá que moverse alrededor del mapa para conseguir nuevas armas, armas como la escopeta, su fusil, el francotirador y lanzacohetes. Igual que en Halo, una vez que tomes el arma del suelo, las armas tendrán un tiempo para hacer otra vez, dándote oportunidad de controlar el mapa en base a cuándo va a aparecer el arma otra vez. El arsenal es completamente variado y balanceado por lo que yo he visto. Cada arma hace lo que se supone que tiene que hacer, y al menos yo no he encontrado alguna que haga cosas completamente locas. También cada jugador tiene equipado un jetpack, el cual puedes usar para saltar a partes más altas del mapa o para sorprender a tus enemigos en el cielo. Si ustedes jugaron Black Ops 3, el jetpack se sentirá muy muy familiar, es prácticamente igual. Y finalmente los portales. Cada jugador puede poner 2 portales en el mapa en las zonas designadas con azul, lo cual creo que pueden ver en el gameplay. Cada portal tiene su botón único para darte más control al momento de poner los portales mientras te mueves alrededor del mapa. El usar los portales tomará un poco de tiempo en acostumbrarse, ya que es una nueva mecánica que no he visto ningún otro shooter hacer. A mí me tomó alrededor de unas 3-4 partidas para realmente mantener ese ritmo y ver dónde los puedo poner. Así que tengan paciencia mientras aprenden las localizaciones de dónde se ponen y qué vistas ofrecen. Y sí, lo escucharon bien, el poner los portales ofrece nuevos ángulos, porque puedes ver y disparar a través de ellos. Sorprendentemente, hay varios modos de juego que realmente no esperaba, los cuales incluyen SWAT, One in the Chamber, el modo de juego en el que tienes una bala, matas a tu enemigo y te regresa otra bala, pero si desafortunadamente fallaste el tiro, tienes que cuchillar a tu enemigo o en este caso golpearlo, y te regresa otra bala. También hay Rey de la Colina, e inclusive una lista de juego competitiva con rangos. Esto es algo todavía raro en el lanzamiento de varios juegos, pero es un buen detalle y es bueno que lo tengan desde el lanzamiento. ¿Qué más? Ah sí, finalmente quería comentar que el día de hoy el lanzamiento fue atrasado hasta mediados de agosto, lo cual me da más tiempo de jugar el juego, pero otra nueva versión de la beta saldrá mañana el 27 de julio, con nuevos mapas, FOV en consola, controles personalizados y más. Splitgate es un juego que realmente me llamó mucho la atención debido a lo similar que es a Halo, y pues siento que me mantendré ocupado hasta el lanzamiento de la nueva temporada de Destiny, lo cual como mencioné antes es el 24 de agosto, así que todavía tenemos que todavía otro mes entero. Y pues también en la espera de Halo Infinite. Estoy muy emocionado de jugar Halo Infinite y creo que dijeron en el último blog post, los de 343, que vamos a poder jugar Halo Infinite este fin de semana. Así que si es así, lo más probable es que vean un poquito de gameplay de Halo, ya que es mi juego favorito, y pues creo que todo el mundo quiere ver Halo Infinite, la verdad. Si están igual de ansiosos que yo con la esperada de Halo Infinite o inclusive otro contenido de Destiny, recuerden que es gratis y honestamente se los recomiendo mucho si les gusta el modo de juego estilo arena, ya que realmente el último juego arena que salió fue con Doom Eternal, pero con un multijugador así de definido, creo que el último que tuvimos fue Halo 5, y eso fue hace casi 6 años, y sabemos que Halo 5 no fue lo mejor para todos. Pero bueno, si todavía quieren ver un poquito más de gameplay, dejaré una partida completa para que la vean y pues hagan su veredicto. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartir con sus amigos y suscribirse para estar al tanto de cada video. Nos vemos en la próxima, bye. No, güey. Nada más es en las zonas así, este... solitas. Pues no abusas, güey. Porque sí, si fuera en todos lados, pinche abuso, güey. Aquí es la salsa. Este es el mismo mapa que vamos a editar. Sí. Se lo mata, se lo mata, se lo mata, suena. Ah, parece el otro lado. Aquí tengo dos. No, no me está.
El jetpack sí está bastante reducido. Verga. Le salí enfrente. La pendeja mucho. Sigo atrás, hijo de puta, güey. Yo dije, está abajo. El radar es más o menos como el de Destiny, güey. Ah, sí, ya me di cuenta. Tiene su fusil. ¿Dónde está su fusil? Está arriba, aquí está su fusil. ¿Listo? Bueno, voy a jugar un poquito más pushero porque se me da luz arriba. Chale. Entonces nos están haciendo cagada, güey. No. Me había escapado bien verga ese güey. Ah, es que vienen los tres juntitos, güey. Que si vienen a los ver, juntitos. ¿Cuántas ráfagas disparas con esta cosa, Robert? ¿Con cuál? Con el verde. ¿Tres? Ah, no, pero ¿de cuántas balas las ráfagas? Las balas son... ¿Cada ráfaga tiene tres balas? Cada ráfaga tiene tres balas. Igual como el de Halo. Sí, el putazo también se mantiene un cabrón, ¿no? Sí. Ya vamos casi igual, ¿eh? Y estamos en el parque. ¿Vale? Un buen racha de 15 ya, ¿no? Lleva tus mancos. Güey, si me los estás haciendo rollo cagada. Uy, me metieron la racha. Ah, no, la había dejado 30. Con eso, poquito. No mames, neta. Esto sí me importa, bueno. Ah, se mamó el güey. Se mamó el güey. Tampoco sí. Sí, se mamó, güey. ¿Qué pasa, güey? No. Oh,
Uy, güey. Se derrotó el compito ahí, chido. Está bien chido, güey, el juego. Está bueno. La jugadita que me acabo de hacer ahorita, güey, me gustó mucho. Pendejo y salir por ahí. Una vez que también, me, como no conozco los mapas, ¿no? Simón. O sea, porque, o sea, ahí me di cuenta que pude haber entrado por un lugar y salir disparado del otro y hubiera matado a dos. A los dos vatos. Ajá. Me latió esta. Me latió esta partida, sí me gustó, güey. 33 y racha de 19. Guardar partida.